Cuando se restableció la República, la alegría invadió las calles. Todos celebraban la llegada del gobierno constitucional. Pero había intranquilidad entre el ejército y en el gobierno. El poder local fue arrebatado por militares crueles. Ignoraron al gobierno central y se mofaron del Estado que había confiado en ellos. Crearon subversión en todo el territorio. Oprimían al pueblo y asesinaban a inocentes. El más sanguinario de todos era el jefe Chang Sun. Totalmente pervertido, preparaba la restauración de la monarquía y junto a sus secuaces precipitaba la caída del gobierno. Con engaños, había logrado que los herederos del trono firmaran un documento en el que se le concedía el poder absoluto. ¡Qué maravilloso porvenir! Si Chang restaura la monarquía, todos ocuparemos altos cargos de gobierno. Nunca jamás. No podrá hacerlo. La República es y permanecerá. ¡Cállate! ¿Acaso pretendes predecir el futuro? Debes aprender a aceptar los hechos. Ya está escrito. La dinastía se ha extinguido. Ahora escucha. Si quieres que ese demonio te robe, entonces cree en él. ¿Qué dices? Vigila lo que hablas. Debes callar o los Manchú irán a por ti. ¿Realmente crees eso? ¡El gran Chang! Señor, están todos los herederos. Nunca me he opuesto a ninguno de vosotros, y ninguno de vosotros se ha opuesto a mí. Firmad con vuestros nombres en la lista, y prometo que seréis ampliamente recompensados. Chang Sun, estamos en una república. Lo único que queremos es un poco de paz. Dime por qué debemos apoyar tu descabellado plan. Dímelo, por favor. Anciano, por tu propio bien. ¿Acaso crees que podemos esperar algún beneficio de tu restauración? Dime. ¿Prefieres vivir o morir? Anciano, te echaremos de menos. Maldito esbirro. No me dais miedo. Desde sus principios, esta dinastía ha tenido que sufrir a monstruos como vosotros. Ahora estamos en una república y queremos llevar una vida decente, democracia y libertad. ¡Cállate! Realmente tienes agallas. ¿Sabes lo que les ocurre a los tontos que causan problemas? Veámoslo. Pobre anciano.
No temes a la muerte. Ya lo veis. Esto es lo que le ocurre a quien se opone a nosotros. ¡Vamos! Aquel que no firme morirá ahora mismo. Amigo, ¿por qué le has pegado? Entró en nuestro restaurante, comió bien y luego no pagó. Tenemos leyes para cumplirlas. ¿Por qué no le llevasteis al tribunal? Porque... ¿Y tú quién eres? Somos agentes de la ley. Arreglaremos esto ahora mismo. Será sobre mi cadáver. No me llevarás ante el tribunal. De acuerdo. Lo he hecho antes, así que esta no será la primera vez. Fatún, llévatelos. Amigos, vuestra salud depende de vuestro corazón. Si gozáis de buena salud, idos de aquí. Si no es así, entonces escuchadme. Esta fórmula ha pasado de padres a hijos durante 10 generaciones. Lo cura todo. Cura todas las enfermedades conocidas y todas las enfermedades por conocer. Solo tenéis que aplicárosla. Y sentiréis alivio desde las 24 horas. Así que ahora no puedes hacerlo. ¿Tienes miedo? ¿Por qué no lo haces tú? La salud perdida. ¿Quién es tan valiente? Viejos, lo harás. Si estáis débiles, adquiriréis nuevas fuerzas. ¡Muévete! Si os sentís tristes, volverá a vosotros la alegría. ¿Qué ocurre, muchachos? Y ahora vais a venir conmigo. Señor, por favor, déjenos ir. ¿Por qué? No, nuestra hermana se enfadará mucho. Vuestra hermana no tiene nada que ver con esto. Vamos. Oh, comandante, le prometo que no lo volveremos a hacer nunca más. Comandante, nuestra hermana le quiere. Chung-chung, me voy muy lejos de aquí. Tal vez tarde en regresar. Esta es una reliquia de mi familia. Chung-chung, quiero que la guardes. Cuando haya hecho fortuna, te prometo que volveré. Te esperaré y prometo guardar la reliquia. Gracias, Ping-Lung. Es extraño que todavía no haya llegado. El comandante jamás ha llegado tarde a una cita. Es cierto. Bien, amigos. Aquí estoy. Hola. Lo siento, Ping-Lung. No puedo dejar que te vayas. ¿Por qué? Si volveré pronto.
Por favor, tomad asiento. La cena está preparada. Adelante. Vamos, Chung-Chung. Sentados. Sentados. Sí, vamos a la mesa. Podéis serviros. Peinlung, eres el mejor amigo que un hombre pueda desear. Será una gran pérdida tu marcha en busca de fortuna. Es cierto, Peinlung. Tú trabajas bien. La ayuda que has prestado a nuestro comandante ha sido muy valiosa. Mi joven amigo, la paz que ahora reina en este distrito se debe en gran parte a tu desvelo. Me siento muy halagado. Peinlung, con tu partida, el comandante habrá perdido a un gran hombre. Oh, por favor, solo me he limitado a cumplir con mi obligación. En nombre de nuestro distrito, brindo por ti. Que te sonría el éxito en todo aquello que el futuro te depare. Salud. Salud. Comandante, quisiera brindar por ti. ¿Cuidarás de Chung-Chung en mi ausencia? Descuida, cuidaré de ella. Salud. Hermano, así no vamos a ninguna parte. Si robamos, nuestra hermana nos pegará. Debemos buscar otra cosa. Está bien, escucha. Hay una joyería junto a la verja de la ciudad. ¿Por qué no la atracamos? ¿Eh? ¿Y bien? No podemos hacer eso. ¡Nos cortarían el pescuezo! Si no podemos robar y no podemos atracar, ¿qué podemos hacer? Piensas demasiado, ¿no crees? Primero deberíamos llenar el buche. Pasen, pasen, caballeros. Pasen por aquí. Arriba. Nuestros problemas están resueltos. Solo tienes que hacerlo. Y descuida, no te cogerán. ¿Eh? ¿Seguro? ¿Solo esta vez? Y nunca más. ¿Otra vez vosotros dos? ¿Y vosotros quiénes sois, caballeros? ¿Ah? No importa. Devuélvenos eso. Ah. Entonces el cuaderno es tuyo. ¿Qué pretendéis, caballeros? No te importa. ¿Por qué lo has matado? Porque no quería ir a tu funeral antes de irme. Hatun, arréstalo. Sí, señor. Demasiado interés por un cuaderno, ¿no te parece? ¡Señor! ¡Señor!
señor. ¿Qué ocurre? ¿Algo anda mal? Traigo malas noticias. Hansa Sao y Lin Chuqin han tenido problemas. Uno de ellos ha muerto. ¿Y el documento? Ha caído en manos del comandante Shaolin y no podemos recuperarlo. Dile a los hombres que quiero ese documento, cueste lo que cueste. Sí, señor. ¿Y Li Shuxin? Mátalo. Esta misión es muy importante. Id a la capital con mi informe. Sí, señor. Está bien. Tened cuidado. Sí, señor. Miss Bourne. Miss Bourne, buenos días. ¿Qué ocurre? ¿El comandante? Oh, está en su oficina. Saldrá enseguida. Miss Bourne, ¿otra vez por aquí? Sabía que no me invitarías, pero he venido por lo de mis hermanos. Sus travesuras nos han sido muy útiles, así que no pienso procesarles. No era necesario que vinieras. Eres... Comandante, ya que está aquí, que descanse un poco. No comprendo lo que la atrae a este lugar. ¿Por qué vienes tan a menudo? Te lo juro, comandante. No volveré más. Comandante, apuesto a que volverá. Estoy seguro. Papá, mamá, sabemos que hemos sido malos, que os hemos desobedecido, pero mis manos, poco me obedecen. Mirad esto, por favor, mirad mis ojos morados. Debéis sentiros tan tristes. Papá, he comprado tu fruta favorita con mi propio dinero. Y la he pagado. Por favor, no dejes que nuestra hermana nos pegue, te lo ruego. Por favor, no dejes que nos pegue. Te lo ruego. Y ayuda a nuestra hermana. ¿Cómo ella nos ayuda a nosotros? La quiero tanto. Idiotas. Rezando, ¿eh? He sido malo. Yo también he sido malo. Nuestra hermana tiene razón. Nos hemos descarriado. Basta, he dicho. Hermana, no nos pegues. Ya nos han dado una tremenda paliza. Es cierto. Mira. ¿Quién nos ha pegado así? Fue... El comandante. Me vengaré. Hermana, no. ¡Vuelve, vuelve! ¡Déjala, déjala! Déjala, ¿quieres, hermano? Ven conmigo. Pero... Miss Bourne, hola. ¿Dónde está? Pues ha salido, no está aquí. ¿Dónde ha ido? Pues no lo sé, a trabajar. Señorita. ¿Dónde está el comandante? Hoy no ha venido. Mujeres. Comandante. ¿Sí? Ha sido muy amable conmigo. No tiene importancia, Chun-Chun. Estoy ayudando a un amigo, ¿de acuerdo? Él haría lo mismo por mí, ¿no crees? Límpiate y descansa un poco. Gracias. Comandante, nunca pensé que fueras tan cruel. ¿Cómo has podido hacer una cosa así? Miss Bourne, ¿qué te ocurre? ¿Qué me ocurre? La estás cortejando. Miss Bourne, te equivocas. Lo he visto. No mientas. Pobre Payne. Por favor. Eso sí es una mentira. ¿Mentira? No es una mentira. ¿Por qué golpeaste a mis hermanos, eh?
No lo hice. ¡Maldito! ¡Yo te enseñaré! ¡Aparta! Eres muy hermosa. Pero dime una cosa. ¿Quién amaría a una chica así? Bastardo. No te amaría aunque fueras el único hombre en la Tierra. Miss Bourne, no seas tonta. ¡Miss Bourne! Lo siento. ¿Estás bien? No finjas. Te gusta hacerme daño. Te llevaré a casa. No. Quédate con ella. Sé cuidarme. Eres el hombre más cruel del mundo. Comandante, malas noticias. ¿Qué ocurre? Li y Chang han sido atacados. ¿Dónde? Rápido. En la verja. Por favor, bájalos inmediatamente. Sí, señor. Hermana, ¿están todos tan enamorados como tú? ¿Qué dices? Hermana, es una locura. Si él no te quiere, ¿por qué no lo olvidas? Soy un hombre. Si me amas, no me pegues. Oh, tú. Todo es culpa tuya. ¿Qué he hecho yo? Gordito, debes aprender a tener la boca cerrada. Y tú también. Ten cuidado. Tú. No podemos dejarla sufrir así. ¿Y qué hacemos? Debemos hallar la forma de animarla. Ven. Murieron brutalmente. ¿No eran muy buenos en Kung Fu? ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Hasta el comandante Shaolin está desconcertado. El asesino debe ser muy bueno en Kung Fu, ¿no os parece? Señores, ¿qué pretendéis? Sacarte la piel a tiras, lentamente. Señor, seguro que estáis bromeando. ¿Quién bromea? Maldito idiota. Danos comida y buen vino. Sí, sí. Deprisa, traed vino. Vamos. Mira eso. ¿Lo ves? Es nuestra ocasión. Vamos. ¿Qué hace usted? ¿Y tú? ¿Qué haces? ¡Vámonos! ¡Ven aquí! Un momento, ¿qué estáis haciendo? Este pillo ha intentado robarme y le estoy dando una lección. Está bien, es suficiente. Estos niños solo quieren un poco de dinero para gastar, así que dejadles. Oye, chico, querrás decirme una cosa y será mejor que me la digas. Porque si no, mis amigos podrían ponerse un poco duros contigo. De acuerdo.
El comandante, ¿dónde está ahora? No lo sé. Realmente no lo sé. No intentes engañarme. ¡Díselo! No lo sé. De verdad, no lo sé. Yo también le estoy buscando. Vaya. ¿Y por qué, muchacho? Pegó a nuestra hermana. ¡Queremos vengarnos! Está enamorada de él. Con que sí, ¿eh? Coged este dinero. Si no es suficiente, os daré mucho más. Solo tenéis que pedirlo. ¡Gracias! 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 ¡Lucha! ¡Al descubierto! Lamento llegar tarde, señor. No volverá a ocurrir. Le ruego me perdone. Levántate. Sí, señor. Espero vuestras órdenes. ¿Has hablado con alguien de nuestro encuentro de hoy? No, señor. He obedecido vuestras órdenes. No se lo he dicho a nadie. Chan Takao. Señor. No estamos contentos con tu forma de proceder últimamente. Señor. ¿Queréis decir? Debería saber lo que quiero decir. Debería saberlo. Yo... Ha desaparecido nuestro documento secreto. Si se descubriese su contenido... No obstante, tu general está construyendo su imperio sin ese dichoso documento. Está convocando oficiales de las zonas colindantes para formar su nueva corte. ¿Son ciertas estas noticias? Señor, ¿cómo lo ha sabido? Hace tiempo que conocemos los planes de tu amo. Le das un dedo y quiere la mano. Si no tiene mucho cuidado, podría ser reemplazado. ¿Por quién? No necesitas saberlo. Señor, Su Excelencia, ¿qué puedo hacer para servirle mejor? Te pedí que vinieras para que sepas lo que debes hacer. Si trabajas bien, puedes estar seguro de que te recompensaremos mejor. Gracias, Su Excelencia. De nada. Lo mereces. No, yo... De ahora en adelante, vigila de cerca a tu amo e infórmanos de sus propósitos. ¿Lo has comprendido? Sí, señor. Que no se sepa o prescindiremos de tus servicios. Adiós. Adiós. Señor, ¿cómo nos veremos? Te enviaré a alguien. Bien, con su permiso me retiro.
comandante. Tiene que hacer algo para aclarar su muerte. Comandante, dos más de nuestros hombres fueron asesinados anoche. Asesinatos crueles podrían estar relacionados con las muertes de Li Han y Chan Chan. ¡Comandante! ¡Chao Cao! ¡Chao Ki! ¿A dónde vais? ¡Chao Cao! ¡Chao Ki! ¡Chao Chong! ¡Chao Chong! ¿Qué haces aquí? Esta vez no escaparás. Eres un hipócrita. Miss Bourne. Miss Bourne, ¿qué quieres decir? Yo sabía que tenía relaciones con Chung Chung, pero no pensé que llegaras a esto. Pero tú... ¿Has oído eso? Un auténtico florero Ming. Vamos, deprisa. ¿Qué? ¿Se lo queda? Es usted mi primer cliente. ¿Qué le parece? Es de calidad, de buena calidad. ¿Por qué no se queda este? ¿Que el comandante mató a Chung Chung? Lo dices como un hecho. ¿Lo viste tú? Si no me crees, pregúntaselo a los Bourne. Su hermana es testigo ocular. Ese hijo de perra es capaz de cualquier cosa. Sí. ¿De veras? Lo juro por Dios. ¿Por qué mientes? No miento. Todo el mundo lo sabe. ¡Mentira! Saludos, señor. Hoy has hecho un buen trabajo. Muchísimas gracias. Toma. Un enviado especial ha traído esto para ti. Gracias, señor. Date a hacer tu trabajo y tendrás riqueza y poder. Claro. Haré todo lo que pueda. Seguro, señor. No, no. ¿Cómo que no? Vas a morir. Querías estafarme, ¿eh? ¡Alto! ¿Cómo te atreves a maltratar a un invitado? ¿Qué significa esto? Señor, perdió dinero y no quería pagarme. Cuando se pierde, hay que pagar, ¿eh? Pero si yo no... ¿Con qué no, eh? Si hasta llegó a apostar 100 en una sola mano. ¿Ah? Eso es mucho dinero para apostar. Yo... Está bien. Esta vez te dejo en libertad. Me siento generoso. Yo pagaré por ti. De acuerdo. Todo arreglado.
Le debo un favor. Puede pedirme lo que quiera. El comandante debería rendir cuentas ante un tribunal, ¿no es así? ¿Y por qué? Por haber asesinado a Chung Chung. ¿Sí? Claro, de veras. ¿Iba yo a mentirte? Hay muchos testigos, chico. ¡Y no un comandante! ¡Antes te respetábamos! ¡Sal y recibe tu merecido! Hermano, no creo que sea tan malo. ¿Por qué continúas acusándole? No es más que un hijo de perra. Me pagan por decirlo y así lo hago. ¡Sal, comandante! ¡No eres más que un criminal! ¿Qué queréis de mí? Nada, era mi hermano. Yo no fui yo. No. ¿Por qué no hablas ahora? Oh, no fui yo, no fui yo. ¡Vámonos! ¿Y tú quién eres? No tienes derecho a preguntarlo. ¿Eh? ¿Eh? ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Ahora mismo! Dime, ¿quién eres? Te lo diré. Me llamo Santa Cao. ¡Miradle! ¡Miradle todos! ¡Miradle bien! ¡Es un cobarde! ¡No es más que un maldito hipócrita! ¡Calma! 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 Os equivocáis. El comandante no es así. Ya le conocéis. No le hagáis caso, son viejos amigos. ¡Eso! Bienvenido. ¡Lo veis! ¡Entran juntos! ¡Conspiradores! Chung Chung, el dolor me acompaña para siempre. No puedo olvidarte. Dijiste que me esperarías. Pero cuando volví, te habías ido. Te necesito. ¡Qué hombre! ¿Ha podido matar algo tan hermoso como tú, cariño? ¡He de matar a ese bastardo! ¡Traidor! ¡Silencio! Escuchadme. Amigos míos, estáis equivocados. El comandante Shaolin es un hombre bueno. No debéis odiarle. Nos criamos juntos. Le conozco bien. Ha hecho grandes cosas por nuestro pueblo. ¿No hemos estado a salvo estos últimos años? Alguien intenta desacreditarle. Debemos averiguarlo. Tiene razón. Es verdad. Siempre ha estado con el pueblo. Es de los nuestros. Lo siento, comandante, por todos estos problemas. Gracias por ocuparte del funeral de Chung Chung. Eres un verdadero amigo. Gracias. Veo que has comprendido, amigo. Thank you.
Alguien intenta matarnos. ¿Quién? Todavía no lo sé. Entonces, ¿por qué dices que alguien intenta matarnos? Todas las personas que vieron el documento, incluyendo a Chung Chung, han sido asesinadas. Amigo mío, nosotros lo vimos. Somos los próximos. Porque sabemos. ¿Pero qué podemos hacer? Detener la conspiración. No volveré a robar. Nuestra hermana tiene razón. Siempre nos hemos equivocado. Nuestra hermana es buena con nosotros. La he desobedecido. Yo también he sido malo. No volveré a ser malo. Obedeceré a mi hermana. Nuestra hermana siempre tiene razón. Continuad. No debo robar. Nuestra hermana siempre tiene razón. Nosotros siempre nos equivocamos. Nuestra hermana siempre tiene razón. La he desobedecido. ¿Es que nadie abrirá la puerta? Hermana, ya está aquí. Sois un par de cobardes. Pasa, si es que quieres. Está abierta. ¿Qué quieres, comandante? Miss Bourne, busco a tus queridos hermanitos. No están. ¿Y ahora qué? Oh, qué extraño. Bueno, creí haberlos oído ahí dentro. Sí, ahí están. ¡Alto! He dicho que no están. Comandante, si no te comportas y respetas mi intimidad, me voy a enfadar. Te lo advierto, Miss Bourne. Esto se llama obstrucción a la justicia. ¿Y podría llevarte ante un tribunal? Basta de palabras. Vete de una vez. ¿Y si prefiero quedarme aquí? Juro que te marcharás. Está bien, me iré. Pero antes de irme, quisiera hacerte una pregunta. Habla. ¿Sabrías decirme cuál es el animal más peligroso del mundo? ¿Cuál es? Pues la zorra. ¡Maldito! ¡No vuelvas! Por si no lo sabes, las zorras pueden matar. Vosotros dos habéis hecho un buen trabajo. Aquí tenéis vuestro dinero. Os lo habéis ganado. ¿Qué? Son buenos dólares de plata. ¿No es suficiente? ¿Qué os pasa? ¿Por qué no queréis cogerlo? Nuestra hermana dice que hemos de ganar dinero honradamente. No debemos aceptar dinero de otros. ¿Lo tomáis o lo dejáis? Hermano, ya está hecho. Somos decentes. No hay por qué desaprovecharlo. ¡Usted! He cambiado de opinión. Ya no es vuestro. El dinero es nuestro, nos lo hemos ganado. No hay dinero para aquellos que no lo quieren. Pero si realmente lo queréis, puedo dejarlo al otro lado de la verja de la ciudad. Allí podréis recogerlo. Hermano, no dejes que te engañe. No temáis, no pienso haceros daño. Pero solo tenéis que prometerme una cosa. ¿Y qué es? Dígamelo. No debéis decirle a nadie que nos conocemos. ¡Ah! ¡Podéis comer!
Y no os preocupéis, pago yo. Bien. Vaya ocasión. Tú, tráenos comida, date prisa. ¡Queremos pato! ¿Me has oído? Agáchate. Comandante. Posadero, ¿has visto a Peinlung? Sí, está arriba. Gracias. ¡Peinlung! Peinlung, ¿has visto a los hermanos Bourne? ¿Eh? ¿Hace un momento estaban aquí? Habéis mentido. Nosotros. ¡Habla! ¿Quién te lo ordenó? ¡Nosotros! ¡Vamos! ¡Nosotros! Maldita sea. Caímos en su trampa. Tal como esperaba. ¿Y por qué has venido? Para investigar lo que ocurre. No te preocupes, no me harán nada aún. ¿Por qué no? Si yo muero, el documento se habrá perdido. Lees los pensamientos de los hombres. Eres extremadamente listo. No. He de averiguar si los hermanos Bourne están bien. Debo irme. Miss Bourne. Miss Bourne. Miss Bourne. ¿Qué quieres? Te quiero a ti. ¿Y por qué muestras tanto interés de repente? ¿Soy más bella ahora? No digas tonterías. ¿Qué es lo que quiere? ¿Están tus dos hermanitos en casa? No. Está bien. No te pongas así. Poniéndome así, alejo a los idiotas. Me gustan las mujeres con temperamento. ¿Qué quiere? Por ella
¿Estás seguro? Yo no lo haría. ¿Ah? Creía que no era bienvenido. ¿Y quién ha dicho eso? Yo... Si quieres venir a mi oficina, serás bienvenida. Ha venido. ¿Su comandante me invitó? ¿Qué? ¿Ninguna bienvenida? Oh, quizá la próxima vez podamos preparar algo. Bueno, ahora tendrá que aceptarnos como somos. Oh, siéntese. ¿Y el comandante? Ha salido. Volverá pronto. Oh, hablando de él, aquí está. Comandante. Oh, ha venido Miss Bourne. Excelente. Enciérrala. ¿Eh? ¿Pero qué dice, comandante, encerrarme? Por supuesto. Te daré una buena celda. Pero, si no ha cometido ningún crimen, ¿por qué arrestarla? ¿Por qué? ¿Bajo qué cargo? ¿Y bien? Ningún cargo. Solo haz lo que te digo. Quiero que la encierres. Lo siento mucho. Comandante, te odio. Eres un bastardo. Por favor, sigue la corriente. ¡Maldito! ¿Por qué me encierras? ¡Te odio, te odio! Fatun, vamos, enciérrala ahora mismo. Y quiero que informes a Chang de todo esto. Sí, señor. ¿Por qué me encierran? ¡No soy una criminal! Vamos, abre. Miss Bourne, lo siento. Fatun, sácame de aquí ahora mismo. ¿Me oyes? Miss Bourne, lo siento. He recibido órdenes. Usted lo comprende, ¿no? Dígale a su comandante que es un gran hijo de perra. ¿Qué? ¿Que le diga que es un gran hijo? Lin Suyang, ¿por qué no nos dices de una vez de qué trata ese maldito documento? Fatun, no se olvide de darle mi recado. Hola, posadero. ¿Hay noticias de Chan Takao? No. Si viniera, por favor, avísanos. De acuerdo. ¿Comandante? Oh, pasad. Sentaos. ¿Alguna noticia? Sí, señor. Comandante, Chan Takao ha escapado. No hay ni rastro de él en ninguna parte. Pues yo sí tengo noticias. ¿Qué noticias? He oído decir que se ha marchado a Yensuku. ¿Es de confianza esa información? Creo que realmente lo es. Me la dio uno de sus hombres. Bien. Le cogeré, esté donde esté.
Pein Lung, te dejo al frente de todo. Me voy. ¿A dónde pretendes ir? A Yensuku. ¿Quién eres? He venido para liberarte. Comandante, ¿por qué has vuelto tan pronto? Fui a Yensuku, pero allí me dijeron que había vuelto. Así que ahora debe andar por aquí. Ah. Me temo que se han causado graves daños. Creo que han robado el documento. Descuida. Ya supuse que esto podía ocurrir. Lo he escondido en lugar seguro. ¡Malas noticias! ¡Malas noticias! ¿Eh? Comandante, ha vuelto muy pronto. ¿Qué noticias hay? ¿Por qué tanta prisa? Miss Burn y Lin Chuchan asesinados. Bienvenidos los dos. Por aquí. ¿En dónde quieren sentarse? Por favor, tomen asiento. Por favor. Mira eso. Excelente. Vosotros colocaos ahí abajo. Sí, señor. Como verá, hay muy buena comida en la carta. Mira. Tengo entendido que anoche hubo un asesinato en la cárcel. ¿Estará el comandante Shaolin perdiendo su poder? Está perdiendo facultades. No es el mismo de antes. El crimen se extiende por todo el distrito y él no puede evitarlo. Ah, mira a Miss Burr. No había hecho nada, pero la encerró. Y ahora la han asesinado. Y justamente en la cárcel. Ah, es muy triste. Cierto. Y Shaolin. ¿Crees que el comandante es tan bueno? Es horrible lo ocurrido. ¡Pobre Miss Burn! ¿A quién dices que han asesinado? A Miss Burn, eso he dicho. En la cárcel. ¿Estás seguro? Podría hablar si no fuera cierto. ¡Hermana! 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 ¡Esto es terrible! ¿Es que no nos importa lo que está ocurriendo? El jefe de distrito debería investigar. ¡Vamos! ¡Vamos todos! Muy bien. Shan Takao.
¿De quién recibes órdenes? Yo. ¿Eh? ¿Ah? Comandante, tu hora ha llegado. ¿Os habéis cansado de vivir? ¡Quiero ver a mi hermana! Cumplo órdenes del comandante. Nadie la puede ver. Seguro que la mató él. ¿A quién le importan esas órdenes? ¡Basta! Te prohíbo que hables así. Hablo en serio. Si no la habéis matado, ¿por qué demonios no podemos verla? ¡Asesino! ¡Queremos verla! ¿Qué ocurre? ¡Habéis matado a nuestra hermana! ¡Sois unos asesinos! ¡Queremos verla! ¿Entiendes? No me importa que la veáis. Pero lo cierto es que ella no os quiere ver a vosotros. No te creemos. Oh. Aquí está su testamento. Leedlo, si queréis. Hermanos, vuestros actos delictivos me han llevado a este trágico fin. Me sentiría mejor si no estuvierais cerca. Vuestra hermana. ¡Es una falsificación! ¡Es mentira! Ya habéis leído la carta, y ese es el deseo de vuestra hermana. Comandante, son sus hermanos. ¿Por qué no permites que la vean? Lo haría si pudiera, pero han llegado tarde. ¿Demasiado tarde? Ya la hemos llevado a su sepultura en las montañas. Con tantas tumbas, ¿cómo encontraremos la suya? Supongo que tendremos que buscarla. Claro.
Aquí está. Empecemos. Bien. Hermana, no es que te queramos molestar, pero tenemos dudas acerca de tu muerte. Sí, es que no podemos creer que nos dejaras así. Hermana, por favor, perdónanos. Increíble. Eres el mejor. Dame el documento. Yo lo guardaré. Toma. ¡Niños! Oh. Oh. ¡Hermana! ¡No has muerto! ¿Qué ocurre? ¿Lo hubierais preferido? Miss Bourne, no habías muerto. Solo fingí. Ojalá hubiera muerto por vuestro comportamiento. Eso no importa. Y no debería reñirlos porque hoy han realizado un buen trabajo. Y además tenemos el documento. ¡No! El comandante se va a enfadar. Ese es su plan. El documento es falso. ¿Eh? ¿Falso? Es una trampa que tendió el comandante. ¿Se enfadará? ¡Largaos de aquí! Pero... ¿Y dónde está el original? Lo tengo yo. ¡Deprisa, marchaos! Me han reñido por tu culpa. Y yo que sabía que volvería a la vida así como así. ¡He dicho deprisa, vamos! ¡Vamos! Miss Bourne, busquemos a Howling. Sí. Thank you.
Miss Bourne, ¿realmente tienes el documento? El comandante pensó que nadie sospecharía que estaba escondido en el cadáver de una mujer, así que me lo llevé conmigo. Sí, a nadie se le hubiera ocurrido. Lou. Y nadie sospechaba de mí. ¿Y Lou? Nadie sospechaba de ti, excepto yo. ¡Comandante! Así que mi mejor amigo era en realidad mi peor enemigo. Te has enterado demasiado tarde. Pei Lung, ¿por qué lo has hecho? Por mi ambición, supongo. Pero, ¿cómo has llegado a sospechar de mí? Hace tiempo que sospecho de ti. Cuando te fuiste, tú llevabas el documento. Tienes razón. Chung Chung murió con tu medallón entre sus manos. Lo sé. Yo la maté. Bastardo. Cuando me dijiste que Chang había salido de la ciudad, solo querías alejarme. Sí, pero fue una pena que no te lo creyeras. Viniste a ver si Miss Bourne seguía con vida. Lo sospechabas. Eres todo un detective. Pero es demasiado tarde, porque yo tengo el documento secreto. Pei Lung, no cometas ninguna estupidez. Tal vez no vivas para lamentarlo. ¿Lamentar? Voy a enseñarte algo. Así que tú eres el famoso Daga Negra. Exacto. Ahora no me extrañan tus continuas ausencias. Te ibas para luchar. Así es. Lung. Respeto, señor. ¿Qué noticias traes? Buenas, señor. El documento. Buen trabajo. ¿Qué ocurre? Idiota, esto es una falsificación. ¿Eh? ¿Cómo es posible? Míralo. Aún así, señor,
La traición a mis amigos, los asesinatos, ¿todo ha sido en vano? Un poco tarde para pensar así, pero ¿quién se preocupa por ti? Mismo. Tu fama es bien merecida. Sé admirar el talento. Tal vez quieras unirte a nosotros y ganar riqueza y poder. Tengo toda la riqueza que necesito. ¿Y ahora te entregas pacíficamente o tendré que matarte? ¿Crees que podrías conmigo? Ya eres hombre muerto. ¿Tú crees? Eso habrá que verlo. Espera. Bueno. Te doy una última oportunidad. Dame ese documento secreto y te perdono la vida. Yo solo sé vivir con honor. Anciano, no tengo miedo. Está bien. ¡Ah!